denn dein Arsch ist immer unterwegs. Und ich will nicht leben ohne Ziel. Und ich könnte meine Sehnsucht Bienvenidos a Lacri Ñoños, el programa donde somos unos apasionados de la banda, nos encanta todo lo relacionado a Lacrimosa, o casi todo. Mi nombre es Gabriel Ibenden y en esta ocasión estoy transmitiendo desde la hermana República de Monterrey. Y bueno, aquí les presento a el primo de Harry, el Harry Regio, que justamente conocí en estas tierras. Y conmigo, como cada, mi querido Carlos von Richter. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Carlos. Digo, hola, Gabriel. Muy bien. Encantado de saludarte hasta allá, hasta Monterrey. Cada vez más lejos, pero por mí está bien. Por mí mejor, ¿no? Que estés más lejos de mí. Muy bien. Gracias, Carlos. Y un poquito más lejos, más al noreste del mundo, de donde estoy ubicado, tenemos desde Majadahonda, cerca de Madrid, en la calle de... No digo, Juana, desde España. ¿Cómo estás, Juana? Pues muy bien, saludo desde la calle San Antonio. Número 8. Compañero, número 8. ¿Qué tal, compañero? Bien, bien. Un saludo, Juan, hasta allá. Y el día de hoy tenemos un invitado especial también de aquí, desde Monterrey, que ha estado siguiendo algunos episodios y yo creo que muchos fans la conocen por comentarios que ella hace luego en algunos grupos. Pero miren, mejor que ella se presente. Sally Martínez, bienvenida. Gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, yo soy Sally Martínez, soy de Monterrey, México. Pues estoy muy contenta porque yo también he visto pues algunos de los episodios de Lacri Ñoños y pues estamos muy felices, la verdad es que estamos muy felices aquí. Estoy lista para ser cancelada por el fandom, por mis críticas constructivas. Entonces, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. No, hombre, bienvenida. Y no podemos omitir a nuestro productor Jonathan Galván desde Ciudad de México, quien nos manda todo lo que tenemos que decir y lo que no tenemos que decir en el momento de la grabación. En fin, el tema de hoy es los atuendos de Lacrimosa a lo largo de los años. Un tema que nos han pedido ya en algunos comentarios. ¿Por qué no hablan de cómo se visten? Y nosotros pensamos en un momento como, ¿será relevante? Y después decidimos, sí, vamos a hablar de eso. Vamos a... Le advierto, este programa es para divertirse. Si usted se siente ofendido, no nos importa. Lo siento. Pero bueno, vamos a empezar pues desde el inicio, ¿no? Desde el comienzo de Lacrimosa en 1990. Vamos a ver las imágenes. John, a ver, ¿cómo se vestía Tilo Wolf? ¿Cuál era su apariencia? Digo, sobra decir que formaba parte de todo este movimiento, el movimiento oscuro, el movimiento gótico, hasta cierto punto, que entró ahí por una novia, ¿no, Juana? Que no se especifica quién, pero... No sabemos quién es, pero imaginamos, suponemos, que Judy Gruning, lo imaginamos. Lo imaginamos. Pero bueno, aquí tenemos las primeras apariciones de Tilo Wolf en fotografía, ¿no? No sé, comentábamos el otro día, Sally, que se parece mucho a Alaska, ¿no? Es el look de Alaska y Dinarama. Nuestro error sin solución. No, nos van a tundir, pero bueno, no importa.
Creo que este es un look que muchos miembros de ese tipo de escena usaban en esos años, ¿no, Juana? Claro, es un look genérico. O sea, lo que has dicho puede parecer, no sé, como fuera de lugar, ofensivo, quizá para algunas personas, sacado de contexto, pero no, o sea, para nada. Recordemos que en el caso de Alaska, Alaska es una persona que forma parte de lo que se vino a llamar la movida madrileña. Y entonces la movida madrileña, digamos que se reunieron una serie de estilos musicales, de culturas y demás, muy influenciadas todas ellas por el punk. Y entonces al final ciertos elementos que vemos en la indumentaria de Tilo tienen algunas cosas en común con otras personas, otras imágenes que podemos encontrarnos por ahí de esta escena oscura así en general, que se nutre mucho del punk, como digo, pero por ejemplo también del glam rock, ¿no? El glam rock, justo iba a decir. Claro. Así que no es descabellado, ¿eh? Por ejemplo, esta banda que trae aquí es muy de glam rock. Y Carlos, no me dejarás mentir, pero Caifanes, Héroes del Silencio, todos ellos usaban también ese look al principio. De acuerdo completamente. Obviamente también son un pequeño aborto de ese tipo de movimientos, ¿no? Tanto Héroes como Caifanes. No sé si por ahí Soda Stereo, me parece que también, ¿eh? También Soda Stereo, sí. A ver, Salí, dilo. A ver, empecemos. Fíjate que el look con la bandita se me hace muy cool, me gusta, siento que está muy, muy chic. Me gusta mucho el maquillaje de Tilo, de hecho, en donde tiene así como que pareciera que se ramificaciones, ¿no? Y se ve muy, muy padre, la verdad. Pues se me hace muy propio de la época y de la escena, entonces... Claro. Pues se nota que era el chico inadaptado y que no es una fase, es un estilo de vida. Y pues, o sea, se puede decir que es lo que yo conocí como Lacrimosa, ese look en específico. Entonces, pues realmente lo veo y lo recuerdo como que con cariño porque me gusta el look. A mí también, ¿eh? A mí también me gusta y bueno, es un look que a mí me resulta bastante familiar porque era lo que yo veía cuando salía de adolescente por Madrid, con la gente con la que me juntaba y demás, en los típicos garitos siniestros, ¿no? Que escuchaban, pues eso, Dark Wave y demás. Y entonces, bueno, a mí me gustaría decir aquí que en ese ambiente había como... imitadores, ¿no? Había como los típicos copycat, ¿no? Entonces, había como modelo, ¿no? Como tipología. Estaban los que, por ejemplo, imitaban a Robert Smith. Uh-huh. Estaban también los que imitaban a Andrew Eldritch, ¿no? El líder de Sister of Mercy. Y bueno, eso eran como así como los más... Bueno, Roth Williams, por supuesto, de Christian Death, ¿no? Uh-huh. De Tilo, sí que con el tiempo empezaron a aparecer imitadores. Lo que pasa es que eran imitadores, pero dentro de todo este ambiente así como muy genérico. Yo diría que a nivel de indumentaria, a nivel de estética y demás, lo que habéis apuntado del maquillaje, en los ojos y tal, o en las ramificaciones... Digamos que eso es lo que le da como el toquecito más especial, como ese puntito creativo que ya pues dependía de cada persona, ¿no? Cuando se acicalaba para el sábado, ¿no? Pues dependía ya de cada persona que iba así un poquito más extremo, el que hiciera algo un poquito más, vamos a decir, llamativo, atractivo o algo incluso a veces un poco ridículo, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí esta es una estética que siempre me ha... que siempre me ha gustado y que bueno, aunque yo nunca jamás he ido así, pero reconozco que me gusta, y Tilo, pues no sé, yo creo que aquí ya le vemos como es él, ¿no? Como es una persona muy coqueta y me da la impresión de que cualquier look que luce, lo luce muy bien, ¿no? Claro, yo creo que para él es muy fácil representarlo por ese lado
que le, o sea, realmente le gusta ser el centro de atención, si te das cuenta, sí, hasta cierto punto. Y yo como seguidora del maquillaje, me gusta mucho el tema y es algo que le doy mucha importancia en mi vida. Se me hace, o sea, se me hace muy cool, se me hace muy original lo que hizo, que le metió como que su toque. Pero sí, o sea, yo siento que ya después, o sea, pues él adquirió el estilo que ya todos conocemos con su, el mechón y así, pero bueno, eso pues es para después. Y aquí ya había atisbos, ¿no? Del mechón ahí en una de las fotos de que ahí tiene ya como... Ay, sí, es cierto. No sabemos si sea falso o si ya sea parte de su cabello de colorado, pero ya había atisbos, ¿no? Claro, otro aquí... dato que iba a apuntar, sobre lo que los han imitado, yo creo que en México... Han imitado mucho a Tilo Wolf, pero no en esta etapa. Ahorita voy a mencionar en cuál, pero sí hubo un año, sí, un poquito más tarde, en los que muchísimos clones de Tilo Wolf. Ahorita digo de qué etapa, cuando lleguemos. Sí, sé lo que va, creo que sé lo que vas a decir. Luego está la cosa de tratar de diferenciarse, ¿no? Un poco. Pensemos que, bueno, cada... O sea, no exactamente este look, ¿no? Pero sí que podíamos encontrar como... No sé, pensemos, de Jesus and Mary Chain, por ejemplo, pero yo qué sé, Bolshoi, Bridging Prunes, o sea, como un montón de bandas oscuras y demás, pues que te podían aparecer los integrantes con el pelo cardado, ¿no? Con el... Entonces yo creo que al final, como es una subcultura que, en la cual la imagen es bastante importante, a mí, claro, me parece como muy gracioso y muy divertido ver los intentos de cada uno de estos... De cada una de estas bandas o músicos y demás por diferenciarse un poquito dentro de como lo común, ¿vale? Y una cosa que no hemos dicho y que yo, o sea, creo que hay que decirla y yo creo que con decirla ya es suficiente, es la presencia constante de David Bowie, ¿no? O sea, David Bowie como ese personaje camaleónico, ¿no? Que, andrógino. Andrógino, que con cada nuevo álbum y demás, tenía pues aparece personaje. Claro, o sea, un verdadero personaje y que es alguien que está detrás. O sea, si nos gusta o somos medianamente asiduos a la actividad de leer entrevistas de bandas y demás, David Bowie siempre suele salir como una de las grandes influencias y de los músicos favoritos de bandas de estilos muy diversos, ¿no? Y dentro de lo que es la escena gótica, oscura, así en general, David Bowie aparece siempre, ¿no? Entonces, bueno, es como esos toquecitos, ¿no? Pensemos en Valor Khan, de Christian Death, por ejemplo, el segundo de los vocalistas, digamos, segundo de los líderes, ¿no? Como no se parece demasiado a la estética que llevaba Roth Williams, ¿no? La forma de vestir, el pelo y tal. O sea, es como, vemos como ciertas cosas parecidas, pero no exactamente iguales. Y es como, no sé, a mí me resulta como entrañable ese fenómeno. De hecho, esta imagen que tenemos de Tilo, centrada a la derecha abajo, que está en blanco y negro, es muy parecida a cómo se vestía Roth Williams en algún momento. Sí, claro. Tilo siempre ha mencionado como una de sus bandas favoritas cuando empezó, además de Bauhaus, pues Christian Death, ¿no? Christian siempre Death ha sido. Claro, exacto. Ok. ¿Algo que quieran añadir sobre esta etapa? Que vuelva el estilo. A mí me gusta. Bueno, aquí el predominio del color negro, por supuesto, ¿no? Que luego, esto es algo que yo, bueno, o sea, me sorprende muchísimo, ¿no? O sea, cómo yo cuando iba a este tipo de clubes, fiestas, festivales, conciertos y demás, el color que predominaba era el negro, o sea, pero de una manera bestial, un poquito de blanco en algunos elementos, como y ya, se acabó. Pero luego, yo creo que por influencia de la cultura japonesa, el anime, el rollo del cosplay, por supuesto, bandas de la escena, como por ejemplo Sangis Erkinis, ¿no? Donde la chica pues ya pues, a lo mejor aparecía con el pelo rosa, ¿no? O con algún mechón y demás. O sea, cómo dentro de la escena gótica y dentro de la escena oscura se van como introduciendo como más colores, ¿no? Hasta el punto de que ya se ve como algo normal, ¿no? Que te encuentre alguien, yo qué sé, o sea, que aunque el negro siempre esté presente, pues con el pelo verde o con... Sí. ¿No? O sea, es como muy curioso. Sí, correcto. Claro. Sí. Y también notar... Perdón, Sally.
No, 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 no está bien. Ah, iba a decir que sí, también era normal que se robaran los collares de perlas de sus mamás y se los pusieran en el cuello como Tilly. Sí. De su abuelita. Buena, buena pregunta. Que lo dejen en comentarios. ¿Quién le robó el collar de perlas? El rosario y todo. Sí, 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 sí. ¿A su madre o a su padre? ¿Vale? Pues ahí no. Muy bien. El estrafalario. Yo quería agregar que en esta etapa recordemos que teníamos a un Tilo extremadamente tímido, particularmente para presentaciones en vivo y demás. Entonces, pues no era de gratis que a mayor timidez, también mayor cantidad de atuendo o de tonelaje, por así decirlo, de maquillaje, claro, accesorios y demás, ¿no? Eso es algo que obviamente con el paso del tiempo vamos a ver menos y va directamente relacionado, sin lugar a dudas, con esa confianza que adquiere Tilo, como individuo, como persona. O sea, su personalidad va cambiando y también por eso lo vemos cada vez menos maquillado. Claro. Es súper importante lo que dices, porque no lo había pensado, al menos ahorita, en cuanto a que muchas personas al momento de vestirse, de alguna manera creas un personaje. No eres tú en específico la persona tímida, la persona callada. Entonces, al momento de crear el personaje, pues sale la como que la histeria. Y es como que el puente para decir, ok, así, si me veo así, puedo actuar lo que estoy pensando. Pero si no estoy como que en este personaje, o sea, me reservo. Claro. Esto es extensible al mundo de la interpretación, ¿no? A cómo... Como, por ejemplo, no le puedes pedir a un actor que, haciendo trabajo de mesa, una lectura de guión con el resto de los compañeros, con el director y demás, uno no se mete tanto en el personaje. Cuando está en secuencia, por ejemplo, cuando se está, yo qué sé, por ejemplo, preparando las luces y hay gente que está como, no sé, hay como mucho movimiento, mucho dinamismo alrededor, pero no se está grabando, aunque ya el actor esté caracterizado, ¿no? Con su indumentaria, con su vestuario, etcétera, etcétera, es un punto más, pero no es exactamente tampoco lo mismo. Entonces, al final es eso. O sea, para una persona tímida, vestir de esta manera tan extrema, o sea, al final es como llevar una máscara, ¿vale? Hay una parte que tú te reservas, ¿vale? Y o sea, está interpretando un personaje. Y entonces esto a él le debió de ayudar para sociabilizar un poco y... Claro, por supuesto. Y una cosa que no hemos dicho, a nivel de influencia, bueno, la influencia del mundo del romanticismo, ¿no? O sea, la literatura romántica, la literatura gótica, no sé, todo ese mundo también, muchas de las cosas que podemos asociar a ese universo cultural, artístico y demás, aparece aquí a nivel de, pues yo qué sé, por ejemplo, las camisas, ¿no? Con las típicas chorreras, florituras, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por supuesto, claro. Que eso ya no es tanto del punk. Obviamente. No, pero sí, algo que tampoco hemos mencionado es su cabello. En la época Clamor podemos ver que todavía conservaba el cabello a los lados y ya cuando hace el salto, digamos, a Angst, ya eso sí es muy punk, afeitarse toda esta parte, ¿no? Claro. Incluso, bueno, se ve que trae el cabello más largo. Claro, mi comentario tuvo que ver precisamente con el comentario de Sally porque dijo que... pues te vistes porque sabes que vas a ser como el centro de atracción, ¿no? Pero en este caso, no sé, tal vez Juan pueda corregirme, pareciera que todo mundo era el centro de atracción en ese momento y obviamente esto funge, como también él comentó, como una máscara, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que pueden ser un poco más tímidas. Tilo lo fue, seguramente no todos, no conozco tampoco la personalidad de la mayoría de frontmans. Entonces, a él sí lo conozco y sé que esto tenía que ver, estaba directamente relacionado con la timidez. Por eso esta forma tan estrafalaria de vestirse así y les repito, claro, que era menos. Pues era un mundo, era y es, pero yo creo que más era, porque yo creo que ahora mismo lo que hay es una perversión de la escena oscura. Pero bueno, era un circo de tímido. O sea, es esa frase tan maravillosa, esas palabras tan, tan maravillosas de Anna Barney cuando dice lo de exhibicionismo introvertido, es eso. O sea, es decir, que tú ibas a uno de estos clubes y te encontrabas gente que eran, todo el mundo quería llamar la atención,
¿no? Todo el mundo iba, cada uno con su pinta y demás, pero con los elementos así, digamos, como, como genéricos, reconocibles y demás. Pero al mismo tiempo tú te dabas cuenta de que eran gente que en otro contexto no encajaban. Totalmente. Entonces era como, era, o sea, era como, no sé, como un ambiente donde tú estás entre iguales, pero una de las características que tienen todos ellos es que son una pandilla de inadaptados fuera de ese ambiente, ¿vale? Uh-huh. Entonces es como la tensión entre una persona que trata de pasar desapercibido fuera de ese ambiente, por ejemplo en el instituto, ¿no? Donde, yo qué sé, te tachan del raro, pero tú, yo qué sé, estás a lo tuyo y, no, y te relacionas lo justo, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, es un sitio donde tú estás a gusto y quieres llamar la atención. Es no sé, como esa dicotomía como, como extraña. Y por supuesto, gente, pues unos pintan, otros escriben poesía, otros escriben relatos, otros hacen cortometrajes, otros hacen varias cosas, otros tienen su grupito, o sea, como mucha creatividad. A mí, claro, yo lo viví con mucha intensidad y yo me lo pasé pistacho, vamos, me lo pasé pistacho entre gente así, que tú te reconoces como, como un igual, ¿no? Entonces, yo le entiendo, una persona que, en el caso de Tilo, ¿no? Que siempre ha dicho pues, que era muy tímida, que le costó mucho tomar la decisión de salir al escenario a dar conciertos y demás, que tampoco era la idea, su idea inicial, ¿no? De dar conciertos, pues esto ayuda. Y conforme va adquiriendo, digamos, experiencia, va adquiriendo seguridad en sí mismo, etcétera, etcétera, pues ya no necesita ya de tanto ornato, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así es. Vamos a la siguiente, slide, que es la época de Einsamkeit. Lo que llega estaba pensando que estos atuendos que todavía estamos viendo son perfectos para trabajar en una fábrica. Sí, es verdad. Sí. Totalmente. Ahora porque Tilo trabajó en una fábrica. Sí, claro. No lo olvides. Y para que te expulsen de la escuela. Exacto. Eso es. Aquí vemos la época donde las cejas se las hace mucho más, más raras, ¿no? Más extravagantes. Y yo creo que es una época en donde hace tributo a varias cosas, ¿no? Entre ellas, yo creo que repite un poquito de Christian Dev y noto ciertas cosas de Klaus Nomi. Pero no sé si, lo noten también. Yo tengo claro uno que no sé por qué nunca se dice y que es, o sea, es que es obvio. Daniel Ass, de Bauhaus. Ok. ¿Sí? El guitarrista. Daniel Ass, ¿vale? El guitarrista, luego integrante de Love and Rockets, luego hizo su carrera en solitario. Y digamos que dentro de Bauhaus era el que llevaba siempre la pinta más estrafalaria, el pelo, ¿no? O sea, el pelo muy parecido a cómo lo lleva, cómo lo lleva. Incluso el maquillaje alguna vez es muy parecido. Pero aquí sí que vemos ya como unos toques de originalidad con lo que has apuntado de las cejas y demás, o lo de las patillas. O sea, es un toque de originalidad. Y aquí se nota ya como una elegancia que ya que no es tan fácil ver en otras personas, otras bandas y demás. ¿Y el crepé? El crepe en el cabello ochentero, así, wow, me encanta. Por ejemplo, la imagen en el medio se ve muy chingón, o sea, tiene una pinta de lujo, ¿no? Y también ponerse una pluma aquí en el cabello, no sé, no entiendo, eso está raro, no sé si nada más se la puso para la foto de la derecha o si sí se la colgó, no sé. Pero es interesante, bueno, sí. Forma parte de esos toquecitos que decimos, ¿no? O sea, esos toquecitos, lo de salir también ahí como con el cigarro y demás, es algo que nos lleva a Roth Williams, ¿no? O sea, está clarísimo, vamos, que... Bueno, son toques, o sea, yo creo que está, queda como muy claro cuáles son su influencia, hacia dónde se mira y demás, pero tienen como ese toquecito como que se va como diferenciando, ¿no? Dentro de lo familiar. Sí. Y los collares de perlas. Yo, a mí, me gusta el look. Se me hace también, o sea, el look inspirado muy como que victoriano, medio así, como que empezando lo vampiresco. Y también algo, yo siento que hay que resaltar el hecho de que el look más andrógino. Sí. Entonces, digo, está interesante, igual el maquillaje, como que el contour, los collares de la mamá,
Y así, Parentes. pero me gusta, sí, me gusta mucho, la verdad, el cabello en la foto que está en medio, la verdad es que sí, igual que Gabriel, concuerdo, se me hace muy cool esa foto. Y qué bien funcionan las imágenes como fotos promocionales de Aung San Kyi. Sí. Funcionan súper bien. Sí. A mí me gustaría mucho hacer un experimento. Tomar la foto de la izquierda, así, ponerla en un marco pequeño y ponerla en la sala de mi casa, ¿no? Para que cuando llegara un invitado así de, ¿y esa quién es? Ah, es mi tía Esther. Mi tía Esther. ¿Qué? Salió un poquito excéntrica. Sí. Cuando estaba en la prepa y la expulsaron y trabajaba en una fábrica. Y trabajaba en la fábrica. La expulsaron y ahora por eso trabaja en una fábrica. Así es. Correcto. A ver, vamos al que sigue. La época de Satura, o de 1993. Alucinante. Porque, bajo mi punto de vista. ¿Mande? No, iba a decir que decía que alucinante bajo mi punto de vista. Aquí ya sí, se ve. De hecho. Ah, bueno, sí, nada más un apunte. La parte de la foto de la izquierda superior es del 93, pero es ya de sus primeros conciertos. De hecho, fue el primer festival, el Wooden Stage. O corríjanme, porque luego me corrigen los fans. No, ese no es el festival. Bueno, corríjanme. Ustedes pongan qué festivales. Ahí traen, yo creo que los collares de perlas de la abuela, de la tía, de la mamá, de la novia, por lo menos. Y las demás ya son de la fotosesión de Satura, donde ya vemos el mechón debutar, ¿no? A mí la foto de abajo de Satura es una de mis fotos favoritas. Fotos promocionales de Lacrimosa, vamos, de las favoritas, sin duda. Que iba a decir que aquí se nota ya como un refinamiento, ¿no? O sea, se nota como ese camino hacia una mayor elegancia, ¿no? O sea, algo menos underground, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y como más sofisticado, ¿no? O sea, vamos, y pues no sé, me funciona súper bien, además dentro del contexto de Satura. Yo quería decir que si bien o le quitó los collares de perlas a toda la familia, o Tiro trabajar en una fábrica de collares de perlas. Collares de perlas. No podría entender. Se ha resuelto el misterio. Exacto. También le pagaban en collares. Todos se los colgaban. Llegaba el jefe. A ver, Tilo, a ti tres. Tipo como el rollo este hawaiano, ¿no? De que te reciben, ¿no? Pues algo así. Como el Mardi Gras de New Orleans, que todo se trata de traerlo más de collares, nada más que ahí para obtener los collares necesitas ahí enseñar. Entonces, digo, no sabemos cómo fue que los consiguió en caso de que sea esa la influencia. Puede ser. Yo este look le llamo la época locomía. ¿No, Carlos? Bueno, es imposible no asociarlo a algo así, pero una vez que ya pasa el chiste, digamos, estoy de acuerdo con Juanan, es una foto bellísima esa de la izquierda inferior, y la verdad es que creo que nos damos cuenta de que el gótico pues no está peleado con la elegancia, con la sutileza, con la belleza misma, y creo que una de las cosas por las que más me encanta es porque Tilo dejó fuera obviamente todo ese crepé, ese look tan pues sí, estrafalario, es lo que se me ocurre. O sea, lo hizo un poco más fino y elegante, ¿y qué pasó con esto? Pues nos damos cuenta de que es un hombre bellísimo, aparte de todo, ¿no? Eso es algo que obviamente destaca en ambas fotos, obviamente la mirada de la foto de arriba, no sé, es alucinante, como dice Juan. O sea, en pocas palabras, ¿tú sí te lo dabas? No. Ah. No, o sea, una cosa... Eso significa... Mí, sí. ¿Eso significa lo que creo? Sí, claro. Ah, vale. Es que en México yo me la doy. Yo creo que Carlos se ve la situación de, no sé, echarse una siesta con Tilo, porque están cansados y, yo qué sé, circunstancias de la vida. Y yo creo que Carlos no se quedaría quieto. O sea, exacto, Carlos, si Tilo te dice así, este Tilo del 93, se teletransporta a esta época y te dice, Carlos, vamos a ver Netflix en la cama, los dos acostados, no vamos a hacer nada,
Nada más vamos a estar acostados. Yo espero que me diga, te mentí, no vamos a ver Netflix. Vas a escuchar mi siguiente canción tocada en piano. Sí. Mira, acabo de hacer una canción que se llama Copycat. ¿Quieres escucharla? ¿Qué dice? En el 93, sí. En esta nueva composición hay aquí unas frasecitas así para tocar con la flauta. Carlos, ¿qué te parece? Yo creo que Carlos no se quedaría quieto. Es de carne. Ni con ese tilo, ni con el de ahora. Yo creo que Carlos, que siempre me ha parecido una persona como muy proactiva, así muy inquieta, yo creo que algo haría. Yo inquieto. Aprendería cosas. Yo inquieto, eso sí estuvo interesante. Aparte los solanes victorianos, que no se te antoja así como que acostarte en ellos, en el pecho. Mm. Es que a mí me encanta el terciopelo, entonces. Eso lo puedo considerar. Sí. Pero tú en el instituto no te lo pones. O sea, no te lo ponías, por eso no te echaron. Claro, claro. Así es. Muy claro. Bien. Vamos al siguiente slide, por favor, Jonathan. Ahorita sale Tilo encuerado, ¿no? Por favor. Sí, no, ese no. Aquí está. La época Inferno, ¿no? Que 94, 95, donde ya lo vemos pues incursionar con Anne Nurmi, y aquí empiezan los primeros looks de Anne, ¿no? Primero, destaquemos el de la esquina superior derecha, que es el look del single chacal, con este traje como de Anton LaVey, como de, no sé, que obviamente es el que usa en el video antes de ponerse la cabeza de pájaro, ¿no? Es el mismo, y tiene esas alas que no se ven aquí, que son unas alas, pues, ahí hechas con poco presupuesto, ¿no? Se ve, y bueno, muy vampiresco. Ajá, vampiresco. Mm. Exacto. Sí. Sí, y lo que comentamos de la elegancia, ¿no? Más caballero, ¿no? Más caballero, menos. O sea, dentro de la extravagancia, pues bastante menos, ¿no? Digamos. Sí, la fotografía, la superior en la izquierda, se me hace también así como que muy elegante. Digo, y aparte que este hombre lo que tiene es que la mirada así te quedas así como que perdido. No importa lo que me digas, sí. Es que es bastante fotogénico. Bueno, lo son los dos, claro. Aquí vemos, bueno, Anne con su cabello alborotado, como se usaba en la época de Siouxsie and the Banshees y de todo, claro. O sea, genérico, un look genérico, de fémina gótica, culona, sí. Digo, fémina gótica, nada más. No muy diferente a cómo ya ella vestía cuando estaba en Two Witches, ¿eh? O sea, es el mismo rollo, ¿no? O sea, y Siouxsie es, digamos, como el modelo a seguir. Para sí, todas, claro. ¿No? Sobre todo en el maquillaje. O sea, de hecho, yo diría que las chicas tenían como menos modelos hacia los que mirarse, ¿no? Antes yo apuntaba lo de Robert Smith, ¿no? Que era como muy gracioso, ¿no? Llegaba, entrabas en el club de turno y aparecía el tipo con el pelo cardado, las zapatillas de deporte blancas, ¿no? Y como más formalito, con una chaquetita así, como algo como muy sencillo, ¿no? Pero las chicas no, No había tantos referentes, por así decir, ¿no? Sí, yo siento que también era porque el mucho de la influencia era como que un look andrógino, entonces lo podrías adaptar tanto a hombres como mujeres. Y lo que sí es que Anne, yo, según lo que yo recuerdo, corrígenme si estoy mal, en Two Witches era muchísimo más recatada como que para la... El atuendo. Sí, un poco así. Blusones negros completos. Sí. Y aquí ya sale Sado, como una liberación sexual así de. Bueno, aquí, lo que pasa es que aquí va también un poco con el concepto, ¿no? Es como con estilo, ¿no? O sea, va un poco con el concepto. Pero, por ejemplo, había otro referente, lo que pasa es que yo creo que la gente no lo seguía. Estoy pensando, Diamanda Galás, por ejemplo. Ella ya estaba súper activa, había publicado X trabajos, todo el mundo la conocía y demás, pero a lo mejor no la seguía tanta gente y entonces no era alguien a imitar, por decirlo de alguna manera, ¿no? O Jitaine Demon, por ejemplo,
Eva O, ¿no? En Christian Death también, pero no eran, no sé, figura que, no sé muy bien la razón, pero Siusi era la que sí, o sea, el modelo, vamos, o sea, pero toda la copiaban. Tal vez ahí la influencia, al menos para las mujeres, venía más de las actrices, yo creo, si te acuerdas de Maila Nurmi, de Vampira. Sí, sí. Ella, o sea, pues la veía si era muy diferente para su época, que eran los 50s. Claro. El look era, y siento que el look es muy, muy representativo, como que para los Die Hard Goth. Entonces. Sí, es cierto, ¿eh? Sí, totalmente cierto. Sí, sí. Y Nurmi. Nurmi, sí. Sí, cierto. Ahora, también el collar que trae Anne en la foto de abajo. Yo creo que se lo heredó Tilo de Einsamkeit, ¿no? Es como el mismo. Se parece muchísimo. Sí, se parece. Cierto. Sí, miren, ahí está. Oye, sí, es cierto. Nunca lo había visto. Y regresemos, a ver. Sí, ahí está. O es muy similar o es el mismo. O es muy parecido. Sí. Así es. Y aquí también debutan los lentes oscuros de ciego. Me encanta cómo se le ven. Ahí sí, me encanta. Ay, cómo se yo ven. Uso eso. Están bien chidos. Sí. En algún momento quise comprar unos, pero no, dije no. Mi tipo de rostro no. No, no, no. Tiene que ser un rostro muy afilado para que se vean bien. Ándale. Entonces, sí, se le ven muy cool. No es afilado, pero siento que no me veo tan pero fuera. Pero tu cara es chiquita. Sí. En una cabeza olmeca como esta, no queda bien. Entonces, no. ¿Cómo se le ve a Extralapaquépetl, no? Exacto. A ver, vamos al siguiente slide, por favor. Bien, entonces, tenemos aquí la época Schiller, donde Anne todavía está mucho más provocativa. Ya es collar de perro, ¿no? Con picos y argolla. Bondage, y esta es la etapa, dilo, ¿mander? Muy bondage, muy BDSM. Sí, totalmente. Y Tilo es la etapa ya de las escarolas blancas, la gabardina negra, que me encanta esa gabardina, pero es la época más imitada en México. O sea, los fans, hubo una época donde como 10 años se clavaron con ese look y veías así en el Chopo, legiones de fans con su gabardina negra, su escarola blanca, lentes así, igual, y el cabello como Tilo, ¿no? Bueno, entre comillas. Este estilo a mí me gusta mucho, ¿eh? No sé, no para imitarlo, pero sí, me gusta bastante. No sé ustedes, algo que tengan que decir de este estilo. Yo creo que ahorita, como lo que decías acerca del look, que lo veías en todos lados, yo todavía en los conciertos, yo siento que siempre va a haber alguien que trae el look, que trae específicamente ese momento de Tilo, y siempre yo siento que todo el mundo lo hemos visto en el concierto, de que es el típico chavo que trae los solanes y el cabello y muy goth de los 90s y así. Sí, y además es muy icónico. Además, gente que no se deja nada, nada suyo, o sea, es como, o sea, una cosa es un guiño, ¿no? Decir, bueno, es un cosplay. Me gusta el peinado de esta actriz o de este actor o lo que sea o tal, o me gusta, ¿no? Y es un pequeño guiño. Y hay otras personas que es como una anulación absoluta de su personalidad, de su propia identidad, y trata de ir lo más parecido posible. Es como, no sé, me parece un poco... ¿Escuchaste eso, Tilo Poblano? Bueno, el Tilo Poblano siempre le dais caña, ¿no? Pero bueno, a cualquiera de estos pseudotilos, ¿no? O sea... El de Brasil, creo que es de Brasil el que es muy alto. Hay uno que es muy alto. Me con suena el que sí. Sí, me se suena tomó que Tilo mismo subió la foto. La foto con él, sí. Sí, creo que sí. Trae este look. Ajá, trae este, justo. Sí. Es que este es el que más gusta. Por alguna razón es el que... o el que más se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? A nivel de copycats, ¿no? Sí. Yo creo que sí. A mí, y con Anne, me pasa que su look
Me gusta, pero no el cabello. El cabello de esta etapa no me gusta nada de Annie, la neta. Uh-huh. Pero el estilo, sobre todo en la foto que le tomó el crédito Stelio Diamantopoulos, que es la foto que está en blanco y negro hasta arriba. Sí. Me gusta bastante ese. Más que el que parece como bikini. Ya. Me gusta más el otro, el que es el corset con tirantes. Sí, justo esa foto es la que iba a decir. Me encanta. Estoy de acuerdo. Se ve muy sexy. Uf. La verdad, a mí en lo personal me gusta mucho el look, así como que muy bondage, se me hace muy erótico, me encanta, siento que le queda muy bien el look. Lo vimos muy presente en el video este de Sí, que pues no me gusta el video, pero bueno, ahí está el look. Sí. Yo creo que una de las razones por las que es tan imitado es porque es una etapa muy representativa de Lacrimosa, obviamente de una apertura muy grande, de llegar, de tener impacto como en mucha más gente. Obviamente estamos hablando de algunos de los álbumes también mejor realizados. También duró mucho tiempo, ¿no? Fue como un poquito un guiño desde 95, pasa por 97, llega un poco a 99, entonces marcó una gran etapa, por eso el impacto. Aparte, es como muy imitable de todos los looks que hemos mencionado, este de ahorita, pues, si consigues la ropa adecuada, ya estás de otro lado, sin meterle tanto accesorio, probablemente por eso. Justo iba a decir eso, por razones pragmáticas, ¿no? O sea, es más fácil imitar, claro, si añadimos que Steel es uno de los álbumes favoritos de la gente, ¿no? Esta etapa y demás. Y que luego, por razones prácticas, pues vestir así es un poquito más sencillo que lo que hemos visto de época anterior o de épocas anteriores, pues claro. Iba a decir que me encanta siempre me ha gustado muchísimo esa foto a color del single de Stolzer Head. Me parece, es una foto preciosa, ¿eh? Sí. Y la primera foto, la primera foto a color que aparece en una publicación. Así es. Okay. Así es, así es. Y no quise evitar hacer un homenaje a ese saco de peluche que Tilo usó en el 93. Y aquí lo vemos otra vez. Era mucha risa y que mató un moped y decidió. Sí. Que luego sale en la portada del primer volumen de los dos libros que sacó Orcus sobre Lacrimosa, aparece pues con su peluche, ¿no? De esta época. Es un peluche entrañable al final, ¿no? Sí, se le veía bien chistoso. Yo tengo un chaleco que se parece mucho a ese, pero es fake fur. Ok, ¿y negro? Sí, tiene como que tintes ahí negros, cafecitos y así, pero yo siento que el de Tilo debe ser de animal así original. Yo digo que le cortaron el cabello a como a 100 niños en Ecatepec y de ahí le hicieron ese. O juntó varios plumeros. Nada en contra de Ecatepec, perdón. Yo digo que es el cabello de Elvis. Bueno. Vamos al siguiente slide. Bueno, aquí viene ya como que el refinamiento de ese look de Chile, que prácticamente es el mismo, pero con algunos detallitos, ¿no? Y Anne es mi look favorito de Anne. Sobre todo la primera foto, es decir, y el vestido rojo, es decir, Anne, sí, lo que quieras. Cuando quieras, donde quieras. Ya no digo más. No quiero tener que decir a lo que le huela. No, ya, me callo. Por favor, Carlos, tú di algo, sálvame. Claro. Comentaba, ¿no? Que es toda una época y aquí se repite un poco. Si bien no vemos los lentes, pues sí los veíamos en vivo en esa época, ¿no? Y el atuendo es muy similar todavía al Stile, al menos por parte de Tilo, pero con Anne sí, obviamente, vino la elegancia, el refinamiento, y no podía esperarse menos porque, obviamente, lo que correspondía al álbum era algo como lo que estamos viendo precisamente, ¿no? El sustituir las botas largas con las plataformas por esos tacones mucho más elegantes que estamos viendo. Obviamente también el maquillaje, el hacer que si bien hay crepe ahí en el cabello,
pues un peinado como de noche, ¿no? Muy, muy ad hoc para el vestido largo. Así que nuevamente una imagen preciosa por parte de los dos. Y pues también, lástima que esto no estuvo tan imitado, ¿no? Por parte de las chicas en conciertos. Habría sido muy, muy cool verlas es así. Muy bonito, es muy elegante. Yo, esta etapa de Anne se ve también muy romántica y siento que resalta mucho su, o sea, como que los atributos que son de ella, lo bastante, y me gusta más que como que siento que se complementan mejor los dos como que con ese look, no sé, tal vez soy yo. Y nada más una cosa, si no estoy equivocada, ¿es el mismo look del concierto en vivo, el de Live History? O sea, es de esa época, nada más que sí. Anne, me acuerdo que trae una boa blanca y así. Sí, y Tilo trae abierta la escarola y trae una de red abajo. Sí. Ay, no, qué ñoños. Pero sí. Sí, yo así de que fui. Pero es una estética que va súper bien con... Es una estética que va súper bien con Elodia, ¿no? Por aquello de la elegancia. Y bueno, y cómo con el paso del tiempo se van como desprendiendo de, no sé, de elementos que no son tampoco esenciales, digamos, ¿no? Cómo la Cremo se va construyendo su propia imagen a lo largo del tiempo, pero cómo se van quedando cada vez con menos cosas, ¿no? Sí, como que empiezan a viajar ligero. Sí, es como el maquillaje. Es como el maquillaje de Tilo que yo me acuerdo de haberlo pensado desde hace... O sea, me acuerdo que es algo... O sea, es algo que... Lo que voy a decir algo ahora es algo que he pensado muchas veces y desde siempre, ¿no? O sea, lo incómodo que debía resultarle a Tilo salir al escenario con la cara pintada. ¿Sabes? Es que... O sea, sí. ¿Cuánto puede aguantar un ser humano haciendo eso? ¿Durante cuántos años? A los arquetos es que es súper incómodo, ¿sabes? Entonces, bueno, con pues... Con el calor y el... Claro, el sudor. El lugar. Sí. Claro. Sí. Y esta es, de hecho, la última vez que lo vemos con los labios así de maquillados. Sí. O siquiera con el rostro, ¿no? Porque aquí vemos que está... Él es muy pálido, pero sí se nota que el cuello es color piel. Claro. Y la cara está llena de maicena, ¿no? Entonces... Claro. Es la última vez que lo vemos así, con maquillaje tan cargado. Pero se dieron cuenta que desde Satura conservó más o menos como que el mismo tipo de maquillaje, si te das cuenta en el arco de los labios. Y siento que ahí como que dijo, ok, me gusta este look, como que ya medio fue encontrando su personalidad. Sí, es cierto. Es que siento que le queda muy bien el estilo. Yo, al menos yo creo que le queda bien. Ok. A ver, vamos al siguiente. Ok. Ah, bueno, aquí vemos otra vez los labios pintados, pero yo creo que esa es la última foto. Y esta es la época de Fasade, ¿no? 2001, donde vemos ya otro nivel de esa elegancia, pero llevado un poquito... Como una mezcla entre recuperemos un poquito los orígenes, pero sigamos con la pero elegancia, más naturales, ¿no? Más naturales, ¿no? Anne con el cabello ya sin tanto crepé, ya creo que se lo dejó más lacio. Por ejemplo, en la gira, el look de Anne me encanta. En las fotos, no sé, la siento medio incómoda con ese abrigo o con ese look. Pero en vivo, me encanta cómo se ve. Porque es un look que conservó por mucho tiempo lo de las plumitas y siento que sí, se le ve muy bien, la verdad. Y de Tilo, no sé, tengo una relación así medio extraña con ese look porque el hecho de verlo así como que el rapado de los lados y luego sin maquillaje, no sé, no me termina de gustar. Es un look que a mí me recuerda un poco a lo que veríamos hoy en bandas tipo Lord of the Lost, ¿no? Uh-huh. Este tipo de bandas oscuras de hoy día, ¿no? Que pueden tener algo de influencia lacrimosa o nada o ninguna, pero es un poco como ese rollo, ¿no? De que van ahí un poco como elegantes, ¿no? Pero con algo de maquillaje, como no muy extremo. Es algo así, ¿no? Sí. A mí me gusta ver que... también conforme existía un nuevo álbum, ellos se atrevían a dar un concepto, ¿no? Una imagen distinta.
si bien también es evolutiva, es padre ver que existen estos cambios y que si bien el artista es el mismo, pues le vemos ahí pinceladas diferentes y eso siempre es claro. Padre. Por eso hablamos de claro. Ello, ¿no? Claro, es que... Sí, pero, no, continúa, Carlos. Ah, bueno, iba a mencionar que sí, el cabello de Anne, pues también un poquito más plano, pues tal vez por dejar más en... También va como con el concepto del álbum, ¿no? Dejar un poquito más... ser menos estrafalaria y un poquito más ella. Y la razón por la que pudiera yo percibir que se le ve un poquito incómoda, no creo que sea exactamente incomodidad, simplemente no es tan fotogénica como lo es Tilo, ¿no? Porque también va con su personalidad. Entonces solamente quería mencionar eso. Creo que bueno, no y es que, exactamente incomodidad. Y que igual estas fotografías no son tampoco las mejores, ¿no? Sí, no. A nivel de... ¿no? Como fotografías promocionales no están mal, pero no son las mejores. Iba a decir, respecto a lo que ha dicho Carlos, que claro, al final todo esto es una evolución, pero no se me ocurre mejor momento para que Tilo y Anne, en este caso, pues muestren algo diferente respecto a su indumentaria y demás, que cuando sale un álbum nuevo, ¿no? Es el momento perfecto. O sea, lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Si esto fuera como una novela, pues cada uno de los álbumes que van surgiendo es como un capítulo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no se me ocurre mejor momento, ¿no? Para claro. Hacerlo, ¿no? Para publicar esa nueva imagen, ¿no? Ok. A ver. Y arriba, en vivo, sí. Nada más una cosa, si se dan cuenta, el outfit de Tilo en vivo no cambió mucho de lo pasado. Digo, siento que nada más cambió el look en cuanto al maquillaje y el cabello. Así es, como que es una versión distinta, pero conservando los mismos colores y los mismos elementos, ¿no? Camisas con olanes o más sueltas, fajadas, ¿no? Y pantalón de cuero. Sí, totalmente. También vemos ahí que alguien tenía el cabello ligeramente distinto en esa época, ¿no? Que es Jens. Jens. Tenía cabello. Vamos al siguiente. Al siguiente slide, por favor. Ah, bueno. Esta época para Anne también me chifla, como diría Juana. Me encanta esta sesión fotográfica que le hacen a Anne y su look. Se me hace uno de los looks más matizados, más elegantes respecto al género que ellos pues, representan. Se ve muy bien aquí, Anne. El maquillaje está perfecto, o sea, todo. Y Tilo, pues tiene varias facetas, ¿no? Vemos primero el Tilo de traje. Regresó el cabello a los lados, con lo cual le da pues un matiz de madurez, de seriedad, como de que ya estoy tomándomelo más en serio en el sentido de mi apariencia, ¿no? De la música. Que sigue un poquito también en la música. Bueno, y que es la cosa de la conciencia de que al final lo importante, lo más importante es la música, el epicentro de su proyecto claro. Es la música. Entonces van como despojándose de floritura, ¿no? Entonces es la edad, es la madurez también. Claro. Yo siempre he creído que esta imagen que Tilo nos brinda en cada álbum también es como si fuera una especie de escala social evolutiva, ¿no? Antes, obviamente, una persona un poquito más común, ¿no? Terrenal, y conforme va pasando el tiempo, él se convierte no solamente en un compositor más diestro, orquestal, etc., sino que también se convierte como un príncipe y esta etapa en la que vemos la imagen de Elodia es como si ellos hubieran... Se hubieran ido a vivir en esa época a un castillo, ¿no? Siempre lo he pensado así, como que poco a poco se vuelven parte como de la realeza. Y obviamente por eso mayor elegancia, ¿no? Pero me gusta siempre pensar en eso cuando veo las imágenes de Tilo. En este caso vemos ese saco que es como muy de un príncipe, ¿no? De una persona con un rango importante socialmente. ¿El de Víbora? Sí. Okay. Y otros que después veremos. Ok. La foto de Anne, si me dejan agregarlo, wow, o sea, donde sale nada más ella, o sea, los ojazos
mis respetos. Yo creo que es de sus mejores fotos. Wow, sí, mis respetos al maquillista también, si es que tuvieron maquillista porque hizo un trabajo, wow. Lo tuvieron. Y sí, obviamente sí. Lo que destacó Juana, ¿no? El fotógrafo, o sea, aquí se nota la diferencia entre claro. Uno y otro. Claro. Sí. Sí, es una de las fotografías más de las mejores sesiones de foto. Sí, 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 sí. Y vemos el ombligo gótico también. Sí. Ombligo gótico. A saber que se hubiera colgado Tilo del ombligo, que se hubiera puesto si esta foto hubiera sido de época primera, ¿no? O sea, igual hubiera hecho algo con su ombligo ahí. Otro collar de la abuela. Sí, en la fábrica le dieron de aguinaldo ahí un collar especial. Así es. A ver, vamos al siguiente slide, John, por favor. Bueno, esta es otra época muy imitada. Es la segunda época más imitada de Tilo, la época Lichtgestalt, empezando por su servidor, que en algún momento se disfrazó, pero dije, no. De hecho, me llegaron a decir, ¿por qué te peinaste como Belinda en el video de Moderato? Y dije, ok, no lo vuelvo a hacer. Pero este look de... como de ejecutivo que se fue al bar y salió a las 5 de la mañana ya con el cuello levantado. Me gusta mucho cómo se le ve a Tilo. Esa época está bastante peculiar. Cómo juega con ese contraste de blanco y negro. Elegante, pero recordándonos que sigue siendo de la escena oscura. Y Yane, particularmente, en todas las etapas de esta época, se ve genial. ¿Cómo le llamarías a Tilo? Sombrero, diadema. Tocado. Tocado. Exacto. Con la, que con Gabriel las... no sabes de moda, ¿eh? No. Yo pensaba que esto iba a ser un poquito más serio. Y debería de saber de moda, pero no. Pero ese tocado me encanta. Sí sabe de moda. Jonathan, no sé si hubiera posibilidad de que en este momento o en los siguientes minutos pudieras poner una foto de Gabriel de esta época, ya sabes, 2005, Ligiare, Salón 21, Ciudad de México, ¿no? Todos conocemos de qué hablo. Gabardina. Esa foto es... Exacto, sí, el cabello, ¿no? Estaría muy, pero muy cool que viéramos cómo el hombre sí sabe de moda. Pero bueno... Thank you for giving us. All the things that you give to us. Bien, es una etapa muy, muy chula de esta imagen de Tilo Yane. Obviamente, también de acuerdo, ese tocado, eso que tiene en la cabeza, la hace lucir preciosa, no solamente en esta sesión de fotos, que es lógico, sino también en vivo, ¿no? Se dio a la tarea también de usar eso en sus presentaciones, lo cual parecía un poco complicado por la incomodidad que pudiera haber, pero sin problemas ella lo usó, al menos en toda la gira, yo recuerdo eso. Y también lo vemos en el video, ¿no? De la canción, Lichtgestalt. Yo quería mencionar también que estos atuendos de esta época, hay un saco que él tiene que está dividido en dos, mitad negro, mitad plateado. Fue la foto elegida para que en ella se basara este muñequito, que es Lágrimas. Por eso se le ve así. Ay, es cierto. ¿No? Mitad y mitad. Quiero agregar nada más una cosa, que yo siento que este look de Tilo fue el que hizo que muchas nos crocheáramos con él. Es porque es así como que sí, también el caballero, también con tintes medio vampirescos, así. Pero a mí lo que me gusta mucho, pero bueno, son mis gustos, me gusta mucho el cambio en cuanto a la edad, que se ve un poquito más como que... O sea, el hecho de que envejeció un poquito, se ve así como que el carácter más fuerte. La verdad, me gusta mucho. Y lo de Anne, pues sí, el tocado a mí me encanta. El tocado me encanta. Siento que el sinceramente creo que el corset pudo haberse ajustado un poquito más y se le vería la figura increíble. Pero en general la idea se me hace súper bonita. La foto superior derecha, me encanta también, de ella. Con el corset más estilo victoriano, ¿no? Sí, se ve muy, muy, muy linda. Y recuerdo que esa es la sesión que es como invierno, invernal, ¿no? Sí, 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 sí. Y también destacar las dos fotos de Anne que están en la esquina inferior derecha, donde trae un corset rojo con plumas,
Eso lo usó en una gira en Rusia y se veía guapísima. Es una lástima que el rojo no lo volvió a usar porque le va muy bien el rojo. Claro, claro, es morena. Uh-huh, uh-huh. Claro, uh-huh. Pelo negro y el rojo van de la mano. Sí, el contraste se ve súper bien. Claro, claro, claro. Y el pelo rubio con el azul. Exacto. Sí, yo sé, iba a decir una maldad, ¿no? Yo siempre que puedo meterme con Tim Burton, lo hago, ¿no? Iba a decir que este es el estilo que hubiera copiado para Johnny Depp en Suenitud si Tim Burton conociera a Lacrimosa, claro. Claro. Pero no. Claro. No, porque él es más de Tom Jones. Sí, exacto, de Tom Jones. Uh-huh. Claro. Lástima, sí, porque quizá le podría ayudar un poquito en los videos. Claro. Sí, también. Por lo menos, ¿no? A ver, el que sigue, por favor, John. Bueno, aquí vemos la etapa que yo llamo de chavorruques. Es decir, ¡ay, estamos envejeciendo! Vamos a volver a ser cool. Entonces, viene un cambio de look importante para ti, lo que es, se corta el cabello y se hace un corte espantoso para mí. Me hace que es el peor corte que tiene Tilo en su historia. Es como de pobretico de Kentucky o algo así, ¿no? De, ¿no? Como de redneck, ¿no? De Kentucky. Algo con así, su mulet, ¿no? Sí, sí. O sea, cámbiale la ropa y le pone algo así como con vaquero o una camisa de leñador o algo así. Y por lo demás es un poco como eso, como de Tennessee, ¿no? Que te diga yo... Y también lo del cabello, no sé por qué, pero siento como que él mismo se agarró y se metió la tijera porque se ve así horrible el corte, la verdad. Sí, traía ahí como un gato muerto, ¿no? O sea, sí, tipo mullet el peinado. Claro. Sí, pero Anne con esa faldita se ve muy bien. Y el cabello de Anne, a mí me encanta. Ahí el cabello se le ve súper lindo. Súper lacio, súper uniforme. Creo que es donde mejor se le ha visto el cabello, aquí y en Ecos. Más como es, entiendo, ¿no? Sí, 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 mucho más natural. Creo que claro, obviamente, claro. Una de las mejores cosas que visten a Annie todo el tiempo es esa naturalidad de su cabello, ¿no? Claro. Si bien, obviamente, venía ella de una época en la que el cabello iba a ser de muy voluminoso, o se le hacía tratamientos, cosas para hacerlo lucir más aparatoso, ¿no? Más dramático, digamos, con ese crepe. La verdad es que su cabello natural es precioso y esta sesión es muy buena para ella porque la hace lucir bien de manera. Es que aquí lo que falla aquí es el peinado de Tilo, pero sí. Estaba pensando en como en el lleva como un estampado, ¿no? Como una especie como de grafiado, algo parecido, la ropa de Tilo, que luego se juega un poco en el libreto, en el arte del libreto, ¿no? Con esa misma Con esos elementos ornamentales y demás, y queda muy chulo. La verdad es que el libreto de Sensuge está súper chulo. Sí. Sí, de hecho, sí, cuando lo ves las fotos y lo ves con el background, sí, la verdad es que tiene sentido. Y la verdad es que el vestuario, tanto de Annie como de Tilo, me gustan. O sea, me gusta mucho. Siento que está muy bien hecho, muy bien como que diseñado. Y me gusta todo. Salvo el cabello de ti. Exactamente, lo mismo. Sí, yo pienso. Y la foto le encanta a Carlos. Estoy seguro que la sesión fotográfica de este álbum le mama a Carlos. Precioso, por supuesto. Esa foto que está, la segunda, digamos, del medio, donde tenemos una luz que los atraviesa en diagonal, qué maravilla. Sí. Qué como maravilla. De película de Batman, ¿no? Uh-huh. Bueno, no hemos hablado de el impacto que supuso el que Tilo se cortara el pelo, ¿no? O sea, ¿cómo lo vivisteis eso? ¿No? ¿No hubo una cierta zozobra? ¿No sentisteis como una conmoción en la fuerza? O sea, no creo que dijerais, ah, pues ha cortado el pelo, ¿no? O sea... Todos como, oh, ya viste, se cortó el cabello. Fue impactante, ¿no? De hecho, fue impactante, anteriormente no lo mencionamos, pero... que ya no se rapara a los lados, ¿no? Sucede desde Ecos, me parece. Ya desde ahí, obviamente, fue un salto evolutivo también de claro, madurez, digamos. Pero esto es mucho más radical, porque al fin y al cabo lo otro es como, bueno, no sé, como lo de las gafas, ¿no? Ahora las lleva, ahora no, ahora ya ha dejado de maquillarse,
pero esto yo creo que de a nivel estético esto fue como el gran golpe, ¿no? Sí, porque el gran golpe de efecto. Recordemos, Juanan, Sally, Gabriel, aunque te vayas, recordemos que en algún tiempo el cabello de Tilo era inmensamente largo, aunque solamente viniera de la parte de aquí arriba para abajo, ¿no? Le llevaba pues casi a la cintura, a lo que recuerdo, ¿no? Aquí sí causó un gran impacto que se lo ponga. Aquí igual el bebé le hacía así en el pelo y dijo, me lo corto. Sí. Sí. Yo tenía las puntas muy maltratadas, tal vez. Un apunte de Jonathan. Cabe mencionar que Anne ya le hacía el diseño de ropa a Tilo y a ella misma. Sí, o sea, sí, cierto. Detalle importante. ¿Desde cuándo? No sé, pero yo pienso que desde aquí, porque aquí la ropa ya tiene otro estilo. La otra puede ser más genérica, ¿no? Sí. Le pongo una escarola blanca y una gabardina. Y ya, eso no necesita diseño, eso lo vendían en cualquier tienda de cierta ropa o de cierto género. Pero a partir, yo creo que de Lich Gestalt y de aquí ya se ve la mano de Anne. Sí, se ve también mucho que ya está como que muy, muy compenetrado los dos como que personajes, si lo podemos decir así, en cuanto al tipo de tela, el tipo de, si tú ves así como que la clase de bordados que tiene cada uno, siento que todo se complementa y te das cuenta que está diseñado específicamente para que, como que para que quede como la pareja. Además, algo que hay que destacar es que la sesión de fotos está muy, muy, muy buena. Me gusta mucho. Sí. A mí la fotografía que aparecen ellos sentados siempre me ha encantado. Sí. Es muy sencilla y funciona muy bien. Así es. Las botas de Anne están geniales. Están muy padres. Sí. Y Tilo empieza a dar aquí ya taconcitos también. Siguiente slide, por favor, John. Bueno, aquí vemos, esta causó conmoción, la de Shattensfield, cuando se encueraron. Qué bueno, es una sesión muy similar a la de Sehnsucht, pero sí tiene esta particularidad de que salen jugando con esos contrastes de blanco y negro, sobre todo en esta parte de que salen desnudos, que vemos a Anne ahí borrosa, y a Tilo tapándose los senos, no sé por qué, pero bueno, no sé, se ve bien, inclusive se ve bien, me gustan esas fotos. Tilo se ve bien, Anne, no sé. No estoy seguro si se ve bien, si se ve sexy, si se ve raro. ¿Será Anne? No sé. Es lo que te iba a decir, porque también, o sea, cuando la ves, se ve como en la foto de derecha superior. No parece no sé Anne. Por qué, pero sí, es lo que te iba a decir, le veo el perfil y se ve como si fuera otra persona. Sí, se ve muy diferente. Y algo que quiero destacar es que al parecer ahí Tilo ya se hizo un tratamiento en el cabello porque se le ve menos tieso. Menos feo. Sí. Y en la foto de abajo, Anne sí parece Anne. Sí. Sí, 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 claro. Y Tilo en actitud total de rockstar, ¿eh? Total. Sí, exacto, así, de Jim Morrison. De maluto, ¿no? Como de maluto, ¿no? Como con un poco con esa mirada así como desafiante, ¿verdad? Así es. Ya sabe, como decimos, ya sabe lo que trae. Exacto. A ver, vamos a la que sigue, John. Ok, la etapa Revolution, que es una evolución de la etapa Sehnsucht. El corte de cabello Tilo ahora es un poquito más corto. O sea, como que cada vez se lo fue cortando más. Aquí me gusta mucho la chamarra que trae Tilo aquí. Es una chamarra, acaba de destacar, de Zara. No se la diseñó Anne. Esa la compró en Zara. Sí, lo contó Jorge, dijo, ¿no? Me lo dijo Jorge, sí. Yo la compré también en Zara. Sí, y Anne aquí como que empieza a verse como mamalucha, ¿no? O sea, ya. Ya trae como superheroína, como luchadora, no sé. Sí, un poco como Senna, ¿no? La princesa guerrera. Ajá. Sí, ya le fue cayendo un poquito la edad.
Sí, pero aún así había que destacar este mayúsculo atributo de Anne, que son las piernas. Las piernas. Así que completamente entendible, ¿no? A mí sí me gusta el atuendo, digamos, pero pues sé que en elegancia y diseño pues no están a la altura de los demás. No. Pero pues bueno, siendo ella lo hermosa que es, no tengo ningún problema en que no estén a esa altura. No, además es que la foto central, por ejemplo, ella no está ni bien colocada. Sí, no, está como incómoda, ¿no? Está como incómoda y digamos la postura que tiene no le favorece demasiado. Sí, justo eso. También tienes que, bueno, lo digo experiencia como modelo, tú también tienes que encontrar tu lado claro. O el lado que más que dices, ok, he visto que cuando me toman fotografía profesional, este lado me gusta más o sale mejor o me lo han dicho. Entonces tú también ya sabes qué clase de poses te favorecen, qué clase de poses, no sé, te esconden la pancita o te marcan la cintura. Y la verdad es que ella tiene mucho, mucho que lucir, pero pues también es eso, tal vez alguna asesoría acerca de eso, porque la verdad es que la mujer es preciosa y tiene mucho que destacar, pero pues todo sí, que le destacar. Batalla. Todo. Incluso. La mirada, wow. Incluso la postura de la cabeza y la expresión de esa foto no le favorece nada. No es una foto nada afortunada. Sí, no. Pero bueno, vamos a la que sigue, por favor, John. Ok, la sesión de Hofnung, donde ya vemos que Tilo perfecciona su peinado, se quita la colita de pato, el horroroso Mulet, y se queda ya en un look normal, ¿no? El look que dice, ya puedo pertenecer a la iglesia. me gusta mucho su chamba. ¿Mane? Ya me van a ordenar sacerdote. Ya puedo bautizar niños. No voy a decir más de eso. Me gusta mucho su chamarra, como de reptil. Está bastante cool, me late. Y Anne... no sé, ¿qué quieren decir ustedes? Yo solo quería mencionar al principio que esta imagen del cabello de Tilo funciona muy bien. ¿Por qué? Porque sin querer nos recuerda como a ese primer Tilo, ¿no? Cuando ya tenía, bueno, ese Tilo de la época dorada, quiero decir, cuando tenía los lentes. Porque se tiene cabello a los lados, pero lo relame para que casi no se vea. Lo podemos ver en la foto de abajo, por ejemplo, a la izquierda. Uh-huh. Y su mechón, pues obviamente ahí destaca, pero sin verse exagerado, que rayaba en lo ridículo en las ocasiones anteriores. Y pues de la misma forma, ¿no? Nos recuerda como esa etapa, y por eso me parece que funciona bastante bien, porque es la época más icónica, al menos de su cabello, ¿no? ¿Y cómo hacer eso 20 años después? Bueno, pues este es un y sutil. Sí. Y que ya este look se le quedó para siempre, ¿no? Ya yo creo que va a ser su look definitivo. Y ojalá que sí, porque le va muy bien. Así es. Sí. En cuanto a Anne, yo considero que es de los looks menos recordados, la verdad. Siento que pasó es mi opinión, pero siento que pasó desapercibido, al menos para mí. Y pues también, digo, ya se notan un poquito más los añitos. Y algo que quiero destacar también, porque trabajo en eso, es que igual, las poses. La pose, tienes que encontrar la manera de favorecer tu cuerpo, y en ese sentido, pues ya con la edad se te empiezan ya a notar un poquito más las arrugas, y yo siento también que le falló ahí un poquito la pose para disimular un poquito. Sí, no es una sesión de foto muy afortunada, la verdad. A mí no me gusta, no me convence. La verdad. Creo que eso que mencionó es precisamente darle al clavo, ¿no? Esta es una sesión muy olvidada. Bueno, el atuendo, la sesión. Sí, como que pasa desapercibido. Es como en general, ¿no? No es algo que recuerdo mucho. Honestamente, yo no recordaba bien estas fotos. O sea, son las que probablemente menos he visto. Yo creo que si te remontas a Hofnung, Carlos, te vas a remontar a las que
sale Tilo con la camisa blanca y les ponen estos rombos como iluminándolos. Proyectado. La proyección. Ándale. Que como tal no es un atuendo, nada más los están... Es un efecto, ¿no? Sí, claro. Pero sí. Ok. Bueno, pues recordemos que para este entonces ya Anne había pasado por su embarazo, ya era una madre. Obviamente no es lo mismo vestirse de cierta forma y tener que hacer una sesión nueva, ¿no? Entonces, eso es muy entendible por ese sentido. Es un atuendo. Bueno, una realidad es que casi cualquier atuendo que le pongas a Norma, ella la va a hacer lucir mejor. ¿Me explico? Pero de eso hacer obviamente un atuendo memorable, probablemente no. Sí, no, como que los dos pasan muy desapercibidos, ¿no? Muy simples. Sí. Sí, de verdad yo no los recordaba. Hasta ahorita que vi la foto fue como que, ah, sí, es cierto. No los recordaba para nada. Anne sí, o sea, ella va a hacer lucir cualquier cosa que se ponga, pero sí, de verdad, yo creo que ese look no lo tengo tan presente como todos los demás, que los puedo identificar de que específicamente en qué época lo estaban usando. Claro. Vamos con el siguiente, por favor, John. Bueno, aquí viene otra vez otra etapa de chavorruquismo, de decir, ¡ay, estamos envejeciendo, vamos a ser más cool! Es la época de Testimonium. Por ejemplo, aquí Anne usa una chamarra que me encanta cómo se le ve. Se me hace fabuloso ese look. Se ve sexy, inclusive, para esa edad que ya... pues obviamente todos vamos a llegar a cierta edad, ¿no? Pero aquí Anne logra recuperar como cierto estilo que la hace ver sexy y bien. Tilo con una chamarra que me gusta mucho y que incluso trae el arlequín en la espalda. Pero esa red sobre su torso desnudo como que no me late tanto, ¿no? No sé ustedes. Se ve medio awkward. Sí, la verdad, sí. Me gusta mucho la chaqueta que trae Anne, porque siento que está muy como que rocker, como de motociclista, le da muy bien, como que le dio al clavo ahí, como que al ponerle el toque al look. Aparte ya tenemos que aceptar todos que ya está en su etapa de MILF. está muy, se ve muy linda, la verdad. O sea, y la foto de la que está más abajo, me gusta mucho esa foto, siento que se ve muy diferente y que se ve un poquito más segura. Sí. Es que es su ángulo. Sí. Sí. De hecho, se ve más delgada. Claro. Pero conté con eso, esta sesión es mejor que la anterior. Sí, claro, totalmente. Es mejor. No es, tampoco es de las mejores, pero... Pero sí es mucho mejor. No es tan desafortunada. O sea, está bien. Exacto. Vamos a la que sigue, por favor, John. Ok, tenemos este look, que es el look, yo creo que del aniversario, de los 30 años. Que es otro como back to basics, usar look de Lish Gestalt, pero más elegante, más matizado. Me gusta bastante aquí el Tilo Miguel Bosé, se me hace que se ve bastante bien. Anne, otra vez rara. Anne Torroja. Un poquito. ¿Qué, Carlos? Miguel Bosé y Anne Torroja. Ah, exactamente. Ándale. Y yo creo que aquí se me van a aventar todos los fans, los diehard fans de Anne. Pero la verdad es que ese corset en vivo no le favorecía en lo absoluto. O sea, porque siento que al menos el diseño hizo que se viera así como no puedo respirar, así de plano nada, y que no le favorecía en que yo creo que la hacía ver más rellenita de lo que realmente estaba. Es lo que creo. Y es la, si no me equivoco, la foto del medio es la de la gira de aniversario, ¿no? Sí. Sí. Así es. Y la verdad es que sí, me encanta ese look. Sí, se le ve muy bien. Muy bien. Vamos al último. Perdón, es mucho más sobrio, ¿no? Y es de entenderse que ya para esta época sea así, al menos estilo. De acuerdo con esto que menciona Sally, porque, pues bueno, no puedo, no,
Anne no se puede dar el lujo de traer un corset que la haga lucir incómoda y mucho menos que le apriete torso, porque obviamente ella depende muchísimo de diafragma, de pecho, ¿me explico? Entonces ella necesita estar cómoda para poder cantar mejor. Así que así por es. Ese lado no es conveniente que los cargo así, pues en pos de verse más llamativa, no necesariamente atractiva. Sí, okay. La verdad es que si nos ponemos a pensar también en el hecho de su desempeño en el escenario, yo siento que sí batallaba un poquito más con ese atuendo. Puede ser, sí. Sí, yo siento que son las veces que hemos escuchado más desafortunado el alcance vocal. Sí, por desgracia. Sí. Pero bueno. Vamos al que sigue, John, por favor. Ah, bueno. Aquí tenemos el look nuevo. El look de Leidenschaft. Que bueno, el peinado de Tilo pues, sigue siendo muy similar que en otros instancias. Aquí nada más quizá el crepe un poquito más elevado. Anne, pues, tengo mis sentimientos encontrados. Se ve bien, creo, salvo con el escarola blanca que usó Tilo en Satura. No le va nada bien. En ese video se ve muy incómoda, no se ve bien. Bueno, ya el tilo yucateco, bueno, ya sabrá decirlo. De la Cristóbal. La Cristóbal y Jean-Gustave de Gelas también ahí medio extraño. Pero vemos que Tilo como que tenía la intención de decirnos algo con esa fedora que usa en la mesa con el piano. Como, ¿qué creen que viene? Y pues se fue la Cristóbal. Se ve muy, como lo decimos aquí, muy white chicken. La típica fedora de todos los que se van a San Miguel y la gente rica de aquí de México que les gusta ahí verse un poquito más, como que verse más acorde con el pueblo y así. Y el outfit de blanco, la verdad es que no, o sea, para mí es un no, 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 no de Tilo. Sí, no. Y si incluimos lo del el bigote, así es un no. Y de Anne, que va saliendo de la misa el domingo. la verdad es que sí. Y también eso, lo que decían, se ve sumamente incómoda. Y sí, también lo de el... Igual la fotografía que sale en la revista, la que está abajo, también lo mismo, o sea, de aprender a cómo es que puedes lucir lucir como que tus ángulos, eso mismo. Y pues yo siento que también la foto que tenemos a la derecha es mucha, mucha influencia con lo que ya habíamos visto, lo de los tocados del cabello, los collares. Y Tilo con su, no sé qué es esto, pashmina o algo así. Bufanda. Ajá, no me encanta, sí. Que parece como cuando vemos una peli y el personaje es un profesor de universidad o un poeta, ¿no? Sí. Que siempre tiene que llevar una bufandita o algo así, ¿no? Como ese toquecito. Es algo así como, desde que la vi como que me recuerda, ¿no? A ese tipo de caracterización. Es algo que se usó mucho en el 2005, si no me equivoco. A lo mejor ustedes no sé si van a agarrar la referencia, pero si alguien de los que está viendo esto se acuerda de Hannah Montana, va a saber de qué estoy hablando. Ok. Suena interesante buscar la referencia. No la ubico, pero suena interesante. La buscan y me dicen. Ok. Ok, pues bueno. A mí... Sí. Ah, bueno, solo iba a comentar que no me parece tan desafortunado el atuendo, sobre todo de la foto grande. Me gusta un poco, quizá un poquito pasado de accesorios, pero me agrada ver como un poquito más de naturalidad en maquillaje y en el rostro de nuestras estrellas, ¿no? Eso es algo que me gusta. Estamos hablando de personas que ya tienen 30 años de carrera.
Y en ese sentido, para mí funciona, ¿no? Obviamente puedo dejar muy de lado, muy aparte, se cuece muy aparte el look de esta escena, esta secuencia con la Cristóbal, ¿no? Eso es, pues en función del video y queda sí, claro. Ahí. No vamos me a ver. Me encanta el término, me encanta. La Cristóbal. Ajá, horrible. Bueno, pero sabemos que no lo vamos a ver aquí perdón, no lo vamos a ver nunca en escenario, nunca en vivo. Solo. A lo mejor sí vamos a ver. Bueno, a menos que fuera esta la cremosa de Cuba, ¿no? A lo mejor Tilo Poblano llega al próximo concierto y todos van a decir, ¡ay! Te disfrazaste de Armando Manzanero. De Juan Gabriel en la foto donde está recargado en la palmera. Sí. Pobre Tilo Poblano, espero que no se disfrace. Si estás viendo esto, Tilo Poblano, no te disfraces de la Cristóbal, por favor. Y no te dejes crecer bigote. Yo creo que el mensaje le llega tarde. Seguro que se ha hecho ya su sesión de fotos particular. Pero si es así, por favor, Tilo Poblano, compártela. Nos queremos compártela. Ver, o sea, te mencionamos de repente porque sabemos que eres una figura en la comunidad lacriñoña, lo digo esto obviamente con el mayor de los respetos. Y, cariño. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Así que, por favor, escríbenos, estás en el grupo de lacriñoños, yo espero que sí. ¿Te aparecen los programas algún día? Una vez le hablé y le dije, oye, ¿qué onda? ¿No te gustaría ir al programa? Y me bloqueó. Dijo, ¿quién chingados eres? Me bloqueó. ¿Sí? Sí. Bueno, pues es que ¿quién eres, güey? Pues sí. Ya. Lástima. Pero bueno. Sally, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Espero que te hayas divertido. Muchas gracias. Sí, me divertí. No creo que te cancele nadie. No. Ojalá que no, porque la verdad, o sea, todo lo que digo... Digo, yo soy muy sincera en ese sentido y no es para lastimar a nadie de los fans de Anne Nurmi, pero es lo que yo creo. Anne tiene mucho que destacar, tiene una belleza extraordinaria, pero es cuestión nada más de saber cómo. Y, claro. Y en general, la evolución del los outfits y los looks en general me gusta mucho cómo ha trascendido y ciertas cosas que se han quedado que ya lo ves como la identidad de Lacrimosa y así, entonces espero que mi participación les haya gustado a todos los lacriñoños y esperemos que me inviten otra vez. Bueno, me gusta mucho estar aquí. Perfecto, ¿dónde te pueden seguir? En Instagram, estoy en Instagram como Sally Martínez S. Sally Martínez y luego una S. Perfecto. Si hago algunos covers, hablo también de outfits, hablo mucho de outfits muy street style. Y si me quieren ver hablar de más como que estupideces, me pueden seguir. Ok. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por vernos. Ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbase a este canal, déjenos sus comentarios, déjenos un like. No le cuesta nada dejar un like ni suscribirse, todo eso es gratis. Y métase al grupo Lacriñoños en el Mundo para que ahí siga esta conversación. Vean los memes que nos hacen a nosotros, vean los memes que salen derivados de los temas que aquí tocamos y mucha discusión con los fans por cortesía de Juanan o cortesía mía. Pero bueno, ahí estamos todos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo contenido. Hasta la próxima. Adiós. ¡Arre! Y vos.